Hello, hello. Hello, good night, miss. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Oh, good ¿Cómo está? Es good evening cuando nos saludamos. Good night cuando nos despedimos. Ok. Bueno, disculpas por la demora. Siempre les he dicho que 5 minutos antes, pero justo vengo llegando de San Salvador. Así, así como que me acabo de bajar del carro y estoy dando clases. Así que tuve que venir corriendo, ¿verdad? Qué bonitos los colochos, Alejandro. Siempre los modela, pero nunca se lo había dicho. Gracias, pero son calientes y ya no aguanto. Hoy me han visto en 3 lugares diferentes recibiendo clases. Mire. Es igual, no, no se lo puedo enseñar, pero es colocho también, pero no me gusta tampoco porque el calor, sí, todo para atrás mejor. Es súper caluroso. Sí, pero los suyos están más bonitos, más formaditos. Ahí me va, ahí me va a dar la clave. Crema, crema de peinar, sedal. Crema, tiene que ser bastante crema, ¿verdad? Para tenerlos hidratados. No, no mucho. ¿De veras? Ah, oh, ok. Bueno, so we're gonna start right now. Vamos a empezar ya, ¿verdad? Con esto, la formalidad de la clase. Because it's 7:02. Voy a empezar a pasar asistencia. Solo déjenme que me carguen aquí todas estas. Acabo de encender la compu. Todo va ahí cargando. Lo primero que tuve que cargar fue el Zoom. Así que ustedes son el grupo. Sí, son principiante 1. Ah, y les iba a decir que como la semana del 1 de mayo, esa semana cae de esta que viene a la próxima, no vamos a tener la clase del 1, que es lunes, y estas clases son de lunes a jueves, ¿verdad? From Monday to Thursday. Pero como no vamos a tener esa clase, la vamos a tener esa semana de martes a viernes. Igual que la semana próxima, que es del 10 de mayo, vamos a tener clases lunes 8, martes 9, miércoles 10 no tenemos clase, y luego tenemos clase jueves 11 y viernes 12, que sería el día que vamos a estar finalizando. ¿Ok? Para que tengan en cuenta, ya que de lunes a jueves, pero como tenemos que recuperar esas clases para terminar siempre dentro del límite de 4 semanas, y ya que este es su primer módulo, también les digo que mientras más rápido ustedes manden su papelería, ¿okay? O sea, porque ya les van a pedir un comprobante de manual, les van a pedir y les van a volver a pedir todos los mismos documentos que entregaron para el primer módulo, para el segundo. ¿Ok? Porque como es una beca, cada módulo es una nueva beca. Se tiene que volver a entregar toda la papelería. Así que mándenlo con tiempo para que podamos iniciar rápido, porque cuando los alumnos no mandan los documentos con tiempo, se atrasa, porque si solo hay 15 inscritos, el mínimo para inscribir un grupo es de 20. Y si solo 15 han mandado, tenemos que esperar a esos 5, entonces para que no nos pase eso, mándenla. Si les dicen es para el 5, ustedes mándenle el 1. O sea, no esperemos, tenemos que mandarlo rápido, porque si no va a dar problema, ¿verdad? Para los inicios de módulo, ese es un consejo que siempre le doy para que los grupos se vayan iniciando rápidamente. Tengo 2 mensajes aquí. Ok, Betsy, gracias por avisar. Marvin, qué lástima. Me gustaría que nos pueda acompañar algún momento así completamente en clase, ¿verdad? Para que podamos escucharle. ¿Alguien tenía la mano levantada ahí? ¿La bajó? No pude ver quién era. Hey. Jenny, tell me. Sí, yo tengo una consulta. ¿Cuántos módulos serían en total? Son 6 por nivel. Y esos 6 los estaríamos culminando el 12 de mayo. No. Los módulos, el 12 de mayo el módulo que va a terminar es el 1. Ok, son 6 principiantes, 6 intermedios, 6 avanzados. ¿Sí? Una pregunta. Entonces nos haríamos bilingües que en 2 años. Aproximadamente 2 o año y medio. Es lo legal, gente. Yo en ese tiempo me hice bilingüe. Bueno, yo en realidad estudié una carrera de 6 años para hacerme bilingüe. Pero yo porque aparte de aprender inglés, iba aprendiendo cómo enseñar inglés. O sea, por eso me tardé tanto.
pero ustedes van a aprender más rápido que yo, ¿verdad? Yes. Y miren, me ha pasado una cosa, esto es como, Sofía, después les cuento. Ajá, Sofía. No, quería preguntarte a sobre su carrera. Cuando dijo que fue a enseñar español a Estados Unidos, ¿tomó un curso antes de español o solo bastó con que fuera nativa del idioma? Fíjese que eso fue chocante y sí, solo bastó que fuera nativa. Y me mandaron así, me echaron al agua. Y, pero ya uno aprende, porque uno va a... Yo fui y fui como... ¿cómo se le llama eso? Asistente de maestra. Entonces la maestra me decía qué hacer. Y yo era asistente de kinder, de cuarto grado y de primer grado. Trabajaba de 7 a 2 de la tarde y las maestras me decían qué hacer. Y ya después yo agarré el ritmo. Eso fue la única. Y ella aprendí cosas del español que no sabía también. Tuve que aprender. Ok. Les decía que les iba a contar algo. No me acuerdo. Ah, que yo tuve un estudiante. Bueno, siempre todos los módulos. Miren, yo tenía una barbaridad de estudiantes increíble. Que yo quiero que alguien me encuentre en la calle y me diga, hola, yo soy tal, de tal grupo, ¿verdad? Y díganme, porque tengo a veces 5 grupos, 4 grupos, 3 grupos, y de repente me vuelven a quitar los grupos y me ponen otros grupos y pues se me olvidan las caras y los nombres. Perdón, pero es que son demasiados, demasiados. Entonces, si me ven en la calle, que me saluden, ¿verdad? Pero una vez fui a una capacitación y estaba ahí en la capacitación todo, y una muchacha se me quedaba viendo así. Y yo como, ¿qué pasa, verdad? Y no me dejaba de ver. Hola, y me dice Diana, y yo, sí, teacher Diana, y yo, ajá, usted trabaja con corporativo, y yo, sí, usted me dio clases en el 2020, que no sé qué, que no sé cuánto, pero miren, me llenó un montón de emoción porque la muchacha me dice, ya estoy en avanzado. Poca gente llega a avanzado, eso se lo voy a decir yo, no porque el módulo sea difícil, sino porque todos pierden la motivación, el interés. Y dicen, ay, pero es que conectarme en la noche y podría yo estar allá con mis amigos y estar haciendo otras cosas. Entonces, pierden la motivación, pierden. Muy pocas personas. Del grupo de 20 que se hace, tal vez quedan 2 o 1 persona. Así quedamos como el 10, el 10% queda y el 90% se va. Así que mi consejo es no pierdan la motivación, no pierdan el objetivo. Que de verdad el inglés sirve para muchísimas cosas en la vida. Yo creo que en la escuela deberían poner más horas de inglés y más horas de Excel. Esas cosas son lo más necesario que existe. Y ahí a mí jamás me ha preguntado a alguien cuál es el teorema de Pitágoras o cuál es... Que quiten el álgebra de Baldor. Cabal, es que mire, hay cosas que sí las deberían enseñar así como esencial, como, ah, verdad, esto existe, pero uno ni se acuerda después, y hay cosas que sí son importantes y no las enseñan tanto, o uno, por ejemplo, no les pone tanto interés, ¿verdad? Así que vamos a ir aquí con la attendance, y después continuamos con la clase, we're gonna continue. So let's start now. Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm here. Siempre, Perosly Rosales Gómez. Present. ¿Sí lo dije bien? Sí, maestra, lo dijo bien. Ok, Perosly, tengo que ponérmelo. Betsy Rebeca Aguirre Baires. Here. Damaris Lisette Torres Urbina. I'm here. David Ernesto García Albarenga. Vaya, vení, no vas a aprender inglés. Her. Recuerden poner en mute, ya lo puse en mute, pero estaba invitando a alguien a aprender inglés. David Ernesto no está, ¿verdad? Edwin Adonai Jans Alvare, Edwin Adonai Jans Calderón, perdón. ¿No? Estela Dalila Rivas de Barrera. I'm here. Okay. Y es Esther Dalila. Esther, perdóneme usted. Ok. Fátima Elizabeth García Colocho. I'm here. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. ¿No está? José Alejandro Flores López. I'm here. Okay. José Manuel Ayala Albarenga. Here. Okay. Katia Mayerli Granados Jiménez. I'm here. Liliana
Maricela Alvarenga de García. Tengo bastantes Alvarengas por aquí. María Eugenia García Lara. Ay, nunca me había pasado esto con un grupo que se conecten así tampoco. Raro. Mario Ernesto Guevara Monje. Mario. No, sí veo que enciende su cámara y que hace así, pero no se escucha. Ay, intentemos modificar el audio, pero sí, ya le puse atención. Bueno. Ahora creo que sí ya le escuché. Hoy soy. Yes, hola. Yes, good, good. Yes. Marvin Alexander Ramírez Amaya. Soy oyente. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. I'm here. Paola Nicole Maltés Romero. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Here. Reina Verónica Salgado de García. Here, teacher. Ruth Abigail Caballero Martínez. Present. Sofía Teresa Hernández Melara. I'm here. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. I'm here. Jenny Marisol Cruz de Ávalos. Present. Jocelyn Maidali Martínez de Espinosa. Ah, qué tristeza me da cuando se conectan, cuando no se conectan algunas personas, ¿verdad? Bueno, mal por ello. Ojalá que nos puedan acompañar más adelante porque tener la oportunidad de aprender inglés por medio de una beca, créanme que es una gran cosa porque yo, bueno, no, yo no, mi papá tuvo que pagar un montón para que yo aprendiera inglés. Yo no, pero les aseguro que es caro. Así que hay que aprovechar las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver. Ok, so we're going to continue. Last class, we were practicing the verb to be, ¿verdad? El verb to be tiene tres formas, three forms. Am, en el presente, ¿verdad? Am, is, are. El verbo to be significa ser o también significa estar, you remember. So vamos a hacer como un pequeño review. We're going to do like a little bit of a review. And then we're going to continue with next topic, that is numbers, okay? But first, let's go with the review. You remember we have different pronouns. I, you, we, they. Luego tenemos la tercera persona singular. He, she, it. Luego tenemos diferentes formas del verbo to be. Ya lo habíamos platicado también. Different forms. The first one is am. The second one is are. And the last one is. Para hacer una oración, habíamos dicho que necesitamos de la fórmula subject, verb, oops, sorry. Subject, verb, complement. For example, I am a teacher. Para hacer la negativa, lo que vamos a necesitar es subject, verb, y después, ¿qué íbamos a agregar? ¿Qué palabrita después del verb? Not. And then, complement. For example, I am a teacher will be in this case, I'm not a teacher. Then, to make a question, we need the verb be first. Hacemos la inversión, primero va el verbo to be. Verb be first, then subject, then complement, and last, question mark. Así se llama esa cosita ahí. Question mark, signo de pregunta. Entonces la pregunta queda, am I a teacher? ¿Soy yo docente? Sorry. Am I a teacher? Oh my God, what is happening? Okay, later. Am I a teacher? Now we have two possible answers. Affirmative, yes. Pero como le estoy preguntando a alguien más, ¿soy yo profesora? Yes, you are. Sí, tú lo eres. No, you aren't. No. Tú no lo eres, right? No, you aren't. Like that. Y ahí tenemos, ¿verdad?
So this is basically a review de lo que vimos ayer. This is the review. We're talking about the verb be. También vimos que el verb be tiene contractions. También tiene como isn't, aren't y todo eso que estuvimos aprendiendo el día de ayer. So quería tomar unos minutitos como para recapitular. También hemos practicado el ABC y ahora vamos a pasar a los numbers. Siempre el verbo to be en algún momento más adelante lo vamos a volver a tocar, vamos a volver a conjugar con él, pero yo les aconsejo que ustedes siempre tomen un momento de su tiempo para practicar, ya que una hora no solamente es suficiente, ¿verdad? Eso solo es como una, este es darles la base para que ustedes la exploten. Pero sí, ¿verdad? Teacher, y en el caso de que me pregunten a mí, digo yo, no, no soy profesora. Si le preguntan a usted, entonces sería, are you a teacher? Y usted diría, no, ¿cómo se dice yo? I am not. ¿Verdad? I am not. Uh-huh. Acá porque como yo le estoy preguntando a alguien más, me contesta you, ¿verdad? Pero si yo le pregunto a alguien, alguien me pregunta a mí, are you happy? ¿Qué pregunta más trascendental, verdad? Are you happy? Yes, voy a contestar. Y como está preguntando a mí, voy a contestar desde la primera persona. Yes, I am. Y si quiero decir que no, digo no. I'm not, right? ¿Se comprende? Thank you, yes. Okay, you're welcome. Y también, recuerden, esto es muy importante. La palabra I, cuando significa yo, siempre va en capital letter. Capital es mayúscula, así se dice en inglés. Capital letter, siempre. No importa si va en medio de la oración, al final de la oración, siempre yo se va a escribir con capital letter. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Yes, okay, perfect. Now, let's go and jump to the numbers. Numbers, yo diría que los numbers in English son una de las de los temas que más me gusta de inglés porque son super easy, like very easy to do. The numbers in English tenemos básico, ¿verdad? Las cosas que ya conocemos, el 1, 2, 3. Y aparte de eso, formar números grandes en inglés es una cosa bien sencilla. Que si ustedes ya se saben, como los primeros, hasta el 20 se tienen que aprender. Del 20 en adelante, todo es la misma cosa. Ya van a ver. Pero ahorita vamos a pasar con los basic numbers, que en este caso serían 1, 2, 3, etc. Right? Let me share the screen with you. Okay. So these are the 10 basic numbers. Vamos a añadir uno a la cuenta, que sería el número 0. Y el 0 lo vamos a decir, lo podemos decir de dos formas. Se puede decir tal como 0. Que recuerden, la Z se pronuncia Z, 0. Pero también lo pueden decir como la letra O. Así. De estas dos formas se puede decir el número 0. Ok. So. Voy a darles pronunciation, después les voy a explicar algunas partes importantes de ellos y luego vamos a hacer unas prácticas con ustedes, ¿verdad? Voy a pedir algunas participaciones. So, let's go. 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. One more time. 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ahora, quiero que tomen un screenshot, si pueden tomar una captura o algo, porque voy a dejar de compartir, porque necesito que me vean a mí. Ok. No me van a ver por mi hermosa cara, me van a ver porque vamos a hacer práctica, Cami.
se tienen que fijar la posición de mi boca a la hora de decir las palabras, porque es muy importante. Nuestra boca, nuestras cuerdas vocales y todo está acostumbrado a hablar ¿qué idioma? Español. Y cuando hablamos español, nosotros incluso hablamos así, ni despegamos los labios. Hablamos todo. En inglés hay que pronunciar bien. ¿Ok? So now, pongan atención a cómo se mueve mi boca en cada pronunciación y luego les voy a enseñar técnicas. Vamos. Zero. O. One. Two. Three. Four. Five, six, seven, eight, nine, ten. Números donde tienen que poner más atención. El primero y el más importante sería el zero, ¿verdad? Zero. Primero los dientes están juntos, solo se escucha una vibración de fondo y luego zero. 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 No es zero, no es zero. Es zero, 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 ¿ok? Esa pequeña vibración. No tiene que salir aire. Zero, zero, ¿ok? La siguiente pronunciación que nos puede costar es el número tres, que la mayoría de gente dice uno, dos, tres, uno, dos, árbol, cuatro, cinco, seis. Porque tri es árbol, tri no es tres, tri es árbol. Si usted dice one, two, three, dice uno, dos, árbol. A saber qué pensarán de nosotros cuando contamos así. La correcta pronunciación para decir el número tres empieza con la lengua en medio de los dientes. Y luego para atrás. Three. 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 Cuando voy a decir la R, ya va para atrás la lengua. Three. Three. Porque si no hago ese movimiento, se escucha tri. Tri, tri. ¿Ven la diferencia? ¿Escuchan la diferencia? Tri, 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 tri. ¿Ok? Esa posición que hacemos con la boca para decir el número tres es la que ayuda para que se diga bien y ustedes no estén contando. Ah, mi número de teléfono es 77 árbol 456 y así. No, pues. Tri. Three. Three. Okay. Three. Ahí está. Y la siguiente sería el number five. Five. ¿Ven cómo termina acá? El labio en medio de los dientes. Porque la V, ya les dije que se pronuncia V, ¿verdad? V. Entonces el número cinco se dice five. ¿Ven? Five. Six es fácil, six. Y luego el seven, volvemos con la V. Lo mismo, miren. Seven, seven. No, seven, 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 no. ¿Se ven? ¿Ahí se ven en el espejo? No. Seven, seven. Esa pequeña vibración acá. Muy importante, una técnica para aprender inglés, yo esas técnicas las doy. Si ustedes las hacen, yo dudo que muchas personas las hagan, ¿verdad? Espérense que mi... Oh my God, denme un segundo que se me acaba de trabar el auricular en la ruedita de la silla. Entonces, y estos auriculares son caros. ¡Ay! Dame un segundito. Es para que no escuchen la lluvia en mis pobres láminas, por eso son caros esos auriculares. It's ready. Ok, les decía, es muy importante la forma en que hagan esto y las técnicas que yo doy, no sé si las hacen, pero yo les explico. Grábense un audio diciendo los números y luego véanse en el espejo si están haciendo la posición correcta para decir esa palabra. Y ahí se van a dar cuenta si están hablando bien o no. Porque yo en mi mente hablo perfecto el inglés. Me grabo en un audio y lo escucho y me quedo, híjole, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Y ahí me corrijo. Right? So that's the thing. Bueno, les decía seven y luego el siguiente número sería eight. Eight.
eighth. No A, porque A, vení. No, ¿verdad? Eighth. Así como termina ahí en medio de los dientes ahí. Eight, nine, ten, ¿verdad? Recapitulando. Number 0, 0, 3, 3, 3. Luego tendríamos 5, 5, 7, 7. Pero no sean como yo cuando voy al gimnasio que el entrenador le hace y yo le hago, ajá, cabal. Háganlo, porque no va a resultar nada si no lo hacen. Me hacen ustedes, ajá, cabal, cabal, así como dice, pero no lo hacen. Let's do it. Vamos. 0, 0, 0. Pena es robar y que les se den cuenta. No es esto, no te des con vergüenza. 0, 0. Vamos con el number 3. 3, 3, 3. 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8. No 8, porque 8 es comer en pasado. I ate a pupusa yesterday. No, 8 no, es 8. Tengan mucho cuidado porque miren, es lo mismo. 8, pasado de comer. 8. El número, ¿ven? O sea, una cosita hizo que cambiara el significado, ¿verdad? Si yo digo, I ate 8 pupusas yesterday, ¿ven? Comí 8 pupusas, mentira, ¿verdad? No podría. Pero miren, I ate 8 pupusas, ¿you see? So that's what I'm talking about. You have to be very specific in the pronunciation, muy específicos in pronunciation. For example, la palabra mucho, o bastante, se dice very, very, pero el nombre de una muchacha puede ser Betty, ¿ok? Como Betty, pero lo dicen Betty. Y si yo digo Betty much, estoy diciendo Betty mucho, ¿verdad? Betty mucho, no. Very, very, la V. Mucho cuidado, porque en inglés podemos estar diciendo una cosa muy diferente solo por no hacer la posición correcta, ¿ok? So ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar. So we're going to practice. Una vez más. Y después ustedes van a practicar alone. ¿Qué tienen esta captura? Esperaría yo. Screenshot. Screenshot es captura. ¿Ok? So vamos a ir de nuevo. Después ustedes. 0, 0, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One more time. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Bien. Tomen un screenshot. Vamos a ir a practicar a los breakout rooms. Y después voy a pasar a algunas personas a que los digan. ¿Ok? Si ya tienen el screenshot. Igual yo creo que puedo compartir pantalla desde acá. Ayer vi eso. Vamos a ver si puedo compartirles yo. Ustedes están en los breakout rooms y yo les comparto pantalla. Así que vamos ahí. Un consejo, ya les dije, apaguen la cámara cuando vamos a los breakout rooms para que les deje unirse. Ustedes solo dan clic, pa, 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 y todos se unen, ¿verdad? Practicando. No quiero que estén, o sea, no van a estar haciendo otra cosa más que practicando. Yes, we're practicing right now.
Nos unimos todos, por favor. Everybody, please. Tatiana, José Manuel. Ahí están las invitaciones. Ahí están las invites para que nos podamos unir.
19. Te dejo de compartir porque me llamaron aquí y tuve que venir. Jeje, hola. ¿O todavía se ve la pantalla? No, ya no. ¿Verdad? No. Ajá, dígame, ¿para qué me llamaban? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Alguien me habló? No. Sí, Betsy me llamó. Ay. No, Miss. ¿No? Bueno. ¿Quién sigue, compañero? Ok, inicio yo. Ya estamos en la principal, por eso. Okay, perdón, estamos aquí. No, está bien, excelente. Ah, ok, entonces siga. No. Okay, ya estamos aquí. Hicimos una prueba, ustedes fueron mi conejillo de indias, para compartir la pantalla, ¿verdad?, a los demás grupos. Solo que si yo me uno a un grupo, dejó de compartir pantalla, por eso de un momento se quitó la pantalla y ya no apareció, porque cuando me salgo, o sea, lo toma como que ya no estoy ahí, y por eso dejó de compartir pantalla, ¿verdad? Sería lo único. También, aprovechando de que alguien me llamó a un grupo, fue por error, dicen, pero hay un botoncito donde ustedes pueden darle pedir ayuda. Cuando le dan pedir ayuda, me manda un mensaje a mí y le dice: tal persona de tal sala quiere su ayuda. Entonces, yo voy, ¿sí? Así que tienen ese botoncito por cualquier emergencia. Vamos a ver, so, ¿quién me va a decir los numbers? ¿Quién le veo cara de que practicó más? Betsy, vaya, pues Betsy. Ok. ¿Quiere que lo comparta o usted puede ahí? I can. Ok, excellent. Zero or all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. On point your pronunciation. Esa pronunciación, 10. Really good. Thank you, Betsy. Okay, let's see. Pero, Sli. Teacher, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Solo que el 2 desapareció de la pronunciación. Se pasó del 1, 3, no me dijo el 2. No se preocupe, ya después de la clase vamos a cenar. Okay, good. Thank you. Vamos a ver ahora, caballero, a gentleman, Edwin Jans. Con mucho gusto ahorita. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Excellent, good job. Y la cosa aquí Perfect. Es que cuando cada quien lo está diciendo, yo estoy aquí. Y los demás. Todo practiquemos. A mí me dicen, ¿por qué habla tan bonito el inglés? Aunque yo creo que a veces es mentira, ¿verdad? Pero me dicen, ¿por qué habla bien el inglés? Porque lo paso practicando un montón. Yo repito más que mis alumnos. Ok, vamos a ir ahora con... Vaya, Mayerly, está bien. No hay problema, usted puede. Me está diciendo yo, y, obviamente. Ok, Mayerly, tele. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Perfect. Excelente. Solo yo le doy aplauso a los demás. Ah, envidia, ¿verdad? Envidia de la mala, de la que corró el corazón. Liliana. Buenas noches. ¿Me escuchan? Good evening. Yes, I can hear you. Bueno, ahí voy. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent, good job. Solo ayudemos. Sí, muy bien lo hizo. Solo el 0, digamos, 0. 0. Es que lo hace con aire. Solo vaya aquí. Una los dientes así y diga 0. 0. Ahí vamos. Lo único que no tiene que pasar es que se escape el aire, ¿verdad? Pero si se escapa aire, lo dijimos mal. 0. Voy a seguir practicándolo entonces. Ok, no hay problema, Liliana. Pero lo demás, muy bien. Los demás números, very good. Excellent. Good job. Un aplauso ahí a Liliana. Excellent, good. Muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente tema, que siempre va a ser los numbers. Pero ahora voy a explicarles cómo formar números un poco más grandes. Ok. Un segundo. Ok. Bye. Nos hemos aprendido hasta el 10, basically, ¿verdad? Luego de aquí para acá, yo diría estos dos números son como los diferentes. De ahí en adelante, todos van a terminar en tin. Miren, tin, tin, tin. Pero tienen que hacer ese ruido, que la N se escuche al final. Tin, tin, tin. Del 20 en adelante, todos van a terminar en ti. Ti. Acá vamos de nuevo. Ti. 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 Y ti. Entonces estos son tin y estos son ti. Los hubiera puesto de otro color. La regué. Bueno, de modo. So, let's see. Vamos a ir a la práctica. Aquí este se dice 11. O 11, esto yo lo dejo a variación de la pronunciation. Luego tenemos 12, que es 12, 12, 12. Y luego 13, es como cuando dijéramos 3, pero 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Y se fijan como ya es 20 y todos los números que ya nos aprendimos. Entonces, lo mismo va a suceder a partir del 20, 30, 40, 50, todos, hasta el 90. Si yo sé que 90 se dice 90, ¿sí? Y 4 se dice 4, ¿cómo se dice 94? 94. ¿Ven? Súper sencillo. 60, ¿cómo se dice 60? A ver si alguien me dice. 60. 60, ok. ¿Y cómo se dice 1?
One. ¿Cómo? One. One. Entonces, ¿cómo se diría 61? 61. 61. Los números en inglés son la cosa más sencilla. Son super easy, super fáciles de armar. Y miren, yo intenté aprender francés, pero qué horrible es aprenderse los números en francés. Es como hacer operaciones matemáticas adentro del número. Es horrible. Pero en inglés es lo más lógico que existe. Vaya, ahora vamos con los cienes. Aquí pueden decir 100 o 100, no las dos cosas. Por eso hay una pliega que los divide. 100 o 100. Deme un segundo, por favor. Tengo una emergencia acá, pero ya. ¿Cómo se llamaba la película 100, baby? De una boxeadora donde salía una actriz que es medio lesbiana, que me recuerda a los números. De apellido Juan. La de los chicos no lloran, ¿cómo se llamaba? No, yo ni idea. ¿A quién le puede tomar screenshot y mandarlo al grupo? Porfa. Ya lo mando yo. Ya lo mando. No sé si escucharon que decían 20. Y ahí dice escrito, dice 20. Ella lo dice 20. Sí, se puede. De las dos maneras. Pero es 20. 21, 22, 23. Es que qué bonito, les voy a hacer esta práctica más seguida de dejarlos solos para que hablen lo que no hablan cuando yo estoy. Ok, excelente, good. Me gustó. Sí, la película ni idea, ¿verdad? Ni idea. Y la, luego lo de 20, a ver, sí se dice 20 si ustedes viven en Inglaterra, pero como estamos aprendiendo el inglés de Estados Unidos, se dice más 20, ¿ok? 20. 20, eso es lo correcto, yes, 20, ¿ok? Bien. Aquí, denme un segundo. Lo que les decía de 100, 100, 1,000 o 1,000, si eso les sirve, lo que hizo José Alejandro es muy bueno. Relacionar películas o cosas con el conocimiento. Eso se llama conocimiento significativo. Aprendizaje significativo, perdón. Que aprendo algo y lo aplico, ¿verdad? Por ejemplo, acá donde dice 1,000, yo veía la película de Crepúsculo, no sé si ustedes la vieron. Pero las películas de Crepúsculo hay una canción que se llama A Thousand Years. A Thousand Years, ¿verdad? Ahí dice, I love you for a thousand years, no sé qué. Cuando yo estaba aprendiendo inglés, estaba esa canción. Entonces, con eso me aprendí que 1,000 se decía 1,000. Y nunca se me olvidó. Así que si lo pueden aplicar con algo de la vida, le va a servir más. Y luego million. Million es súper fácil. Million, ¿verdad? Million, like that. Bien, ahora voy a darles la pronunciación hasta el 20, después voy a pasarme 30 hasta 90 y así vamos a ir contando. Bien, vamos a ir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000, 1,000,000. ¿Ok? Voy a mandarles a practicar pronunciación de nuevo. Rápidamente. Una consulta. Claro que sí. Usted mencionó 80 y usted lo dijo 80. Se puede también. ¿Ese de acá? Sí, el 80. 80. Sí, el 40 también lo dije así, 40. 40, se puede 40. También. Sí, se puede decir, 40. Puede decir 80 o 40, pero eso lo dicen más en Inglaterra, de nuevo. Y mi inglés es más americano.
Entonces, 40. 80. 80. Ajá. Okay. Aquí igual dije 90, no dije 90, ¿verdad? 90. Okay. Dígame. Mire, y todos esos, cuando ya empiezan de 40, 50, 60, 70, 80, 90, vamos a decir, Rivea, 90, 80, 70. No. En 70 sí dije 70. Y en 60 también dije 60. También 50 dije 50. Aquí, estos tres sí se dicen así con T. Acá sí es 80, aquí sí es 90 y aquí es 40 también. 30 también. Ah, teacher, ¿cómo dice que se pronuncia el 12? ¿El 12? 12. Miss. Exactly. Thank you, José Alejandro. Appreciate it. Yes, it's Miss Diana. Yeah. ¿Solamente Miss o Miss Diana? Bien, bien ahí. Ok, vamos a ir a practicar. Esta es la última práctica. Let's go. Angélica, ¿no le llegó la invitación? No. Vaya, ahorita la ayudo. Vale. Deme un ratito. Angélica, la vamos a mover a la sala 3. Ahí está, Angélica.
Hello, hello, hello. Miren, dicen que cuando uno se está divirtiendo, no siente el tiempo. Así que yo no he sentido el tiempo, no sé ustedes. Tal vez ustedes sí lo sintieron, pero yo no, ¿verdad? Así que se nos acabó el tiempo, ni modo. We have to finish this class. Pero primero voy a corroborar las personas que se me conectaron, que no estaban conectadas al inicio. Ahí empecé un poco tarde, les dije, por el problema que tuve, que venía de San Salvador. Bueno, David Ernesto se habrá conectado. No, yo creo que David Ernesto no se conectó. Edwin Adolai sí, Jans. Perdón. Perdón, sí se conecta, pero no habla. David Ernesto se conecta, pero no habla. Sí, exactamente. David, pero no me aparece. Entonces no se conectó ahora. Ok, otro día tal vez se ha conectado, pero hoy sí no me aparece. Ok, vamos a corroborar nada más. Jonathan, Rigoberto. Liliana Marisela. Perdón. Ok, I'm here. I'm here. Okay. María Eugenia. María Eugenia. Nope. Paola Nicole. Voy a solicitar soporte con este equipo porque me están faltando un par. Bueno, me tengo que ir así. Si tienen preguntas, ay, Angélica, dígame. Ah, no, yo pues paso lista por si no había. Con los lista. Solo con los que no estaban al inicio volví a pasar, ¿ok? Yo ya. Me, dígame. 12 y 20 se parecen mucho. Sí, 12 y 20 se parecen. Yes, that's true. 12 and 20. Una cosa, trabaje en la unidad 2 en la plataforma, por favor, porque esa se le pasa revisando el día de mañana. 1 y 2. Tienen dudas y si se han equivocado, yo les voy a ayudar con eso después. Patricia. Fíjese que yo estoy en la lección número 2, pero me he quedado en la parte de posesiones, donde está encima, creo, abajo, a un lado, pero ahí en la 3, en la 5, me he quedado trabado. Ok, vaya, si no, de todas formas, en lo que se hayan quedado trabados, yo les ayudo el lunes, ok, lo prometo, pero ahorita sí me están esperando en la otra clase, okay. ¿Verdad? Bye, bye. Bye, bye. Thank you. Bye, bye, bye.